¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa del litoral y ojo porque este tío va a saco, tú, aquí, cuidado. No vaya a ser que justo venga un tío, voy con él, Y me la pela completamente. Ah, bueno, que me hace prífer y me da un tiro. Con una... Activo el dron. Increíble. Ah, se la ha cargado. Bueno, esto es acojonante. ¿En qué momento ha muerto ese tío? Ah, se la ha cargado la AS, es verdad. Tengo un tío abajo. Queda uno de los enemigos. El último lo tengo abajo. El último lo tengo abajo. O sea, lo hemos escuchado. Behind you, bro. Son menesters. Pickle Fortnite native. Estará 90 ya. Lo hemos escuchado. O sea, sabía que me iba a venir por ahí, pero el tío reaccionó antes que yo me la veo. Sin más. Aunque bueno, tengo los mejores guiris del mundo que me van a carrilear en ataque. ¡Maravilloso! ¡Venga, va! ¡Esto es fantástico! Vamos, ojalá siempre fuese así, tú. ¡Qué maravilla! La madre que me parió. Este puta... Gente, yo no sé por qué, tío. Pero siempre que entro a Aero 6 me dan puntos, tío. O sea, esto es por todos los chetos que nos hemos encontrado últimamente, tío. Siempre que entra el 6, tío, siempre me devuelven puntos. Son muy pocos puntos, son 10, 15 puntos. O sea, como si no me hubiesen dado nada. Pero ya no lo digo por los puntos, lo digo porque es que siempre me encuentro el mensajito de que, oye, te hemos dado 10, 15 puntos porque hemos visto que te has encontrado con este cheto que ha sido baneado, ¿no? Bueno, pues nada, pues increíble. De verdad, y lo quería comentar porque es que cada puta vez que entro al puto juego me dan eso, 10, 15 puntos, 9 puntos de mierda. Pero es eso, por jugar contra chetos es increíble, la verdad. Es maravilloso. Vale, a ver, ¿qué hacemos, chavales? Nos pillamos... La verdad que una Ivana no estoy para jugar Breacher, sinceramente no me apetece. Me lo he puesto porque nadie se lo pilla, como es normal. No lo voy a usar, no lo voy a usar, la verdad, paso completamente. No me apetece jugar Breacher esta partida, de verdad. Es en el 99% de las partidas... Te toca jugar a The Breacher porque los gris no se lo ponen. Bueno, pues a mí en esta tampoco me apetece pillármelo. Me da absolutamente igual lo que pase. Así que ya hemos cumplido, oye, lo que queríamos, que era meter una ronda en ataque, como siempre. Así que si metemos otra, oye, más que mejor, ¿no? Más que mejor, las cosas como son. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Vamos a ver si podemos entrar por Rosa directamente y podemos intentar hacer algo en las escaleras. Vamos a respawnear por piscina. No me van a hacer spawn pick en Rosa, así que no tengo que tener miedo en ese caso. Vamos a salir por aquí tranquilamente porque hay un tío ahí saliendo por arriba. Maravilloso, ha roto cámara. Ok, hay que ver cuidado aquí arriba. Un posible F4, no hay nadie, ¿verdad? Nadie, está limpio. Está todo limpio. ¿Cuál es un destrezo, no? Bueno. Mueres, ¿no? Me voy. Me voy porque el tío ya me ha visto. Vamos a pushear con Lash, que está por aquí muy bien. La verdad, pusheando muy bien. Vamos a llevar cuidado aquí con L. No le venía a las cámaras, Julio. Es increíble esto. ¡Mátalo, por Dios! ¡Mátalo, por Dios! Que está ahí en la esquina todo el rato, tío. ¡No me lo puedo creer! Hostia puta, no estoy haciendo nada en ataque, no estoy haciendo nada en esta partida, chavales. Estoy empanado, ¿no? Lo siguiente, ¿qué coño hacía ese tío ahí?
Y la puta asa aquí en agua, tranquilamente, ¿sabes? El tío este todo el rato va a morir, no me lo puedo creer. Hostia puta, tío. La cura, no me lo puedo creer. Está detrás. ¿Y la azul? ¿En cachimbas? En pasillo, tú. Muere. ¡Bueno! Buen tiro, tú. Increíble, no doy un tiro, chavales. Esto es maravilloso. Me tengo que centrar, me tengo que centrar. Bueno, a ver. Estoy teniendo un poco un día raro, la verdad. Un día bastante, bastante raro. Un día bastante de mierda. Quiero que pase ya esta semana bastante rápido, amigos, la verdad. Así que puede ser también que es porque estoy un poco hasta la polla, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, está bien. Me pillaría... Es que, de verdad, me quiero pillar un fragger, tío. O sea, un 2-0, creo que son muy superiores a los del otro equipo. Son bastante malos, la verdad. Esa Zoro, la verdad, no entiendo qué hacía ahí durante tanto tiempo. Se podría haber cargado las desde hace mil años. Me ha matado a mí porque, joder, le estaba disparando. El tío se ha dado cuenta de que le estaba disparando. Me ha salido y me ha matado. ¿Por qué? Porque soy una completa mierda. Y no le mataba antes, ¿no? O sea, podría haberlo matado de mil formas diferentes. He intentado hacer la peor, que ha sido hacer algo al van, ¿no? Así que maravilloso. Vale, tenemos aquí, ha puesto aquí esto, una trampa seguro, ¿no? 100%. Tío, ¿te puedes creer que casi se lleva a dos tíos con las putas trampas de mierda, tío? Qué puta locura, ¿eh? Casi se la hace el cabrón, tú. Me parto los cojones, tío. Pero bueno. Vamos allá. Venga, va. Aquí en baños no hay nadie, ¿eh? A ver si puedo pegar una rusheada histórica por aquí. 5 segundos y fuera. Guay, hay uno en baños justo ahora, tío. Hay uno en baños justo ahora. Y yo lo he spaneado mal. Efe. Y ahora cuidado con los spawn picks, no vaya a ser. Mala. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos drone aquí. A ver. ¿Cómo está esto? Hemos reforzado esto. Tenemos a un tío aquí. Okay. Alguien le ha descubierto. ¿Qué? Reponiendo munición. ¿Cómo no te he matado, tío? O sea, ¿cómo no te he matado, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo no mata a ese guy? Explosión en camino. Bueno, no me lo puedo creer. Que justo cuando cambio, tío, cuando quito la puta mira, me salga este, tío. O sea, o sea, puta, tío. De verdad, qué puta mala suerte, loco. Es increíble, tío. La madre que me parió, ¿sabes? Hostia puta, tú. Joder, macho, de verdad. Voy a coger drone a ver si yo que sé le suben o algo. Buena. Nada, mi equipo me carrilea, chavales, confiar. One is on Villar, one is on Villar, guys. Be careful, one is up on Villar. No me hacen ni puto caso, es increíble. Buena. ¡La ha visto! ¡Ah, no! ¡Está abajo! Se está peleando el tío, este pobre tío, tío. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo! ¡No, no, no, no! ¡Que muere, que muere, que muere! No te la juego, bro, que tiene escopeta. Te meto un escopetazo en la cara y mueres. Aguanta, por Dios. Aguanta, 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 aguanta. Que tengo una escopeta, bro. Que cuando te meta un escopetazo, mueres, tío, literalmente. Buena, buena, buena. GG, GG. No sé cómo hemos metido un 3-0 en ataque, la verdad, increíble. Pero lo hemos metido. Chavales, voy a hacer un puto S en defensa, lo tengo clarísimo. O sea, me voy a hacer un puto S en defensa, tío. Lo tengo muy claro, ¿eh? 0-3. Que no haya llegado a este punto del vídeo, de verdad, me lo voy a agradecer porque me voy a hacer un puto S en esta ronda. No sé por qué, tengo, de verdad, la sensación que lo voy a hacer, tío. Voy a pillar un puto rook, voy a ir con mi mira 2.0 repartiendo una de hostias que vais a flipar. Estoy completamente, no sé, tío, tengo esa sensación, ¿sabes? O sea, ahora a lo mejor, diciendo esto, la mufo nivel Jesucristo y me como una mierda, como siempre pasa, ¿no? Pero bueno. Esto es el pan de cada día. No pasa nada.
Vamos allá. ¿Quieren cambiar? Pues vamos a cambiar. Ático. Está, ¿queréis ir a Ático? Vamos a Ático. A mí me gusta Ático, la verdad. O sea, me parece una buena zona. De hecho, es a la que quería ir. Cachín más, bueno. Es un poco más, ¿no? ¿Qué hacemos, chavales? Vamos a reforzar eso de aquí. Maravilloso. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Ok. Reforzamos todo eso de aquí. Por lo menos que reforzamos. Que reforcemos algo, ¿sabes? Vale. 5 segundos y contamos. Y nos vamos a quedar por aquí por punto, la verdad. Nos vamos a quedar por alrededores. Mira, tenemos rotación de aquí, así que perfecto. Maravilloso. Vamos a quedar por aquí, nos vamos a quedar por dentro de punto. No vaya a ser que se metan con una Maru o algo, ¿sabes? Y no haya nadie. A ver si me abren aquí, le piqueo. Me pillaba alguien, tú, con suerte. Ah, tiene un sledge. No sea puta, tú. Como que no le voy a piquear otra vez a eso, yo creo. Vale, tengo un tío aquí haciendo un rappel. Me abren aquí. Están doneando. Voy a tirar nada mal. Este tío no se me va a dropear de aquí. No van a entrar, eh. O sea, por lo menos de momento, ¿no? Tengo a la tía esta holdeándome, tengo los dos aquí. No me lo puedo creer, que tengo el puto revólver este de mierda, ¿sabes? Por si me vuelvo a piquear. No me voy a volver a piquear, no me lo creo. No me vuelvo a piquear, tío. Está holdeándome aquí arriba. Está holdeándome aquí arriba, tío. Está arriba, tío, todavía, ¿sabes? O sea, qué cojones, tío. Bueno, pues nada, chavales, 0-3 de manual, la verdad. Los guiris me carrilean, oye, pues por lo menos, yo qué sé, ¿sabes? O sea, algo es algo, tú. Pero es que... Recargo. Lo único... Sigue aquí arriba. Lo único que hago es cargarme cosas de mi equipo. O sea, no hago otra cosa, es increíble. Si todavía, ¿sabes? Acabaré negativo esta partida, sobre todo. Nada, el tío no se va a mover. El tiempo acaba en 10 segundos. Le han detectado. Está arriba del techo. Como mucho se dropea esta trampilla. Que no lo creo. No, no lo va a hacer. Se va a quedar arriba. Encima se lo he cargado. Yo me jodería. Bueno, pues GG, chavales. 4-0 de manual. Increíble. Fantástico. Yo qué sé, espero que se haga mola el vídeo. Una partida, bueno, un poco rara, la verdad. Pero bueno, 4-0 de manual. Oye... Tío, cuando te carrilean los guiris hay que celebrarlo. O sea, esto pasa muy poco, ¿sabéis? O sea que bastante bien, la verdad. Un placer, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Volvemos a subir a Diamante, que el otro día nos bajaron. A ver. Quiero verlo. Volvemos a subir a Diamante. A ver, amigos. Cuidado. Vamos ahí. Sí, señor. Diamante 5. Increíble. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós.